una persecución por la Ruta 40, por gran parte de la Ruta 40, te diría. Porque esto se inicia en el control de Vicente Zapata, de Zapata, perdón, en Tupungato, donde el control histórico, digamos, siempre, de este vehículo que lo detienen, un Ford Fiesta Kinetic, que era circulado por un hombre oriundo de Buenos Aires, Hernán Rodríguez, fue identificado, tiene 35 años, él estaba regresando hacia el Gran Mendoza, digamos, en dirección hacia el norte, es detenido, le realizan, obviamente, primero le piden la documentación, él entrega su licencia de conducir, le realizan un primer control de alcoholemia que da positivo. Recordemos que ahora los controles de alcoholemia te hacen soplar primero una pipeta que dice si es positivo o negativo, y en caso de que sea positivo, te hacen el segundo control para verificar cuánto es lo que tenés, sobre todo si es más o menos de un gramo de alcohol en sangre, que eso sería un agravante. Bueno, en este caso le hacen el primer control, da positivo, y cuando la policía va a buscar la otra pipeta, se empieza a dar a la fuga por la Ruta 40. ¿Y sabes dónde lo terminan deteniendo? En la báscula de Luján de Cuyo. Desde Tupungato. La persecución. Son más de 40 kilómetros lo que hizo, imagínate. Obviamente todo esto con la dificultad que tiene una persecución policial de tratar de resguardar la vida, no solamente del que está escapando, sino también de los propios policías y de las otras personas que circulan por la Ruta 40, una ruta transitada más un domingo a las 6 de la tarde, que hay mucha gente que está regresando del Valle de Uco y demás. Bueno, lo terminan deteniendo, le hacen el control y finalmente tenía 1,97 gramos de alcohol en sangre, así que bueno, este hombre también quedó detenido por estar alcoholizado y además por intentar evadir el accionar de la policía.